Zelda, Bowser Jr. Ganondorf. Dios mío, yo estaba viendo este match y me excité demasiado, es que vengo aquí nada más a comentar qué es lo que está pasando en este momento y eso es lo que quedó Peter. ¡Ay, ese OB! Si hubiera sido Switch, pues definitivamente se nos hubiera ido Peter. Bien, se está tratando de defender. Bullbacker. Me sorprende que no se haya muerto, tal vez no pegó el Switch Spot de ese banco, a lo mejor la bola, específicamente donde se encuentra la bola, es donde pega más duro. ¡Qué bonito edge por parte de Peter! Peter, que anteriormente era quizá en los 60, pero ahora Peter va a quedar. Backer upper, pensé que era un backer, si iba a levantar el sol, posiblemente. ¡Solo están jugando con su comida! ¡Basta! Bueno, Fer. ¡Ay, Dios mío! Ese escudo hasta lloró. Buen down. Eso. ¡Ey! Va a ser destrucción. ¡Excelente! Bueno, se llevó dos. Peter se llevó dos stocks, haciéndola del honor y pues la jugó chido dos contra uno. Aunque Emil nada más está jugando con la comida con esos jabs. Pero bien, vamos al siguiente juego. Vamos a ver. Peter se quedará con su mismo personaje de Bowser Jr. Yo creo que es la primera vez que veo sacar a Peter Bowser Jr. en dobles. Shoutouts, hace un momento nos acaban de violar F con su Bowser Jr. Pero vamos a ver. Nos vamos a Final Destination. Doble cerda. Vamos a ver cuántos forward tits van a meter estos hombres porque de por sí está bien rotito. Vemos, se queda Morton. Oh, sí, qué rico. Estamos viendo a tres players que en teoría usan un personaje que no tiene tantas herramientas tan fuertes, pero aún así las saben explotar muy bien. Vamos ahí, interacción por la parte de la izquierda, bien, Banker. Diego mantiene a Beto offstage, Beto trata de tomar el edge, pero cambian de objetivo, en ese momento cae Sense, Peter sabe regresar, landea sin problemas, apoya a su compañero, qué bonito follow con el backer por parte de Beto, otro Fer, estuvo muy cerca de conectar ese Fer, forward smash, que es interrumpido totalmente, a todos los manda el guano con ese OP, uy, eso estuvo cerca, casi se lleva la vida de Beto con este taconazo de la destrucción, ay no. Peter sin querer se acaba de llevar la vida a Beto de su compañero ahí con ese forward de smash. La intención estuvo bien, se iba a tratar de llevarse la vida de Emil, que por cierto lo acaba de hacer muy bien con ese backer. Downer. Y Beto stage, pero deciden cambiar de target, tal vez. Vemos un poco más. Disculpen los cambios de niveles, chicos, estamos haciendo pruebas, pero creo que ya quedó. Cualquier cosa, díganos en el chat del stream. Muy bien.
estamos haciendo unas pequeñas pruebas, esperando que todo esto quede bien para ustedes. Ese Upper me sorprende que no haya pegado, a pesar de que le hicieron un aumento de hitbox. Yo pensé que sí se lo hubiera llevado con ese Upper. Forward throw, que no alcanza a seguir bien, bien Beto, y bien landea ese forward smash. Se llevó hasta su compañero de tan roto que estuvo ese shield break. Upper, backer, fair y doble sweet spot, qué rico. Forward throw, vemos presión para ir para Diego, muy bien Tamaha con ese forward smash, back throw, backer. Emil landeando de la forma adecuada, ahí le quieren hacer un sándwich, vamos a ver si lo dejan llegar, todavía no está en juego la vida de Emil, pero ese OP, ven, él hizo el OP, lo hizo Beefy OP y le alcanzó a pegar el golpe a Beto, muy, muy inteligente jugada por parte de Emil, sí, es cierto, fue peligrosa, pero aún así funcionó excelentemente bien, el downer no tiene tanto no, entonces se llevó la vida. Ese jab está muy tonto, ¿eh? Ese jab está muy fuerte, tan fuerte que podría llevarse stocks en 120 si estás muy, muy, muy cerquita del edge. Eso, down smash, qué bonita sincronía por parte del equipo rojo, utilizando el down smash y la invisibilidad del down throw para aprovechar a llevarse esa kit. Dash attack triste que se lleva a sus compañeros, pero ese fair, ese back está fuerte. Optil, demasiado bien spaceado ese fair. Back forward throw. Pensé que Diego iba, digo, que este Peter iba a aprovechar para poder llevarse el stock. Backer, back throw, back fair. Y la cadena se rompe, pero la presión sigue con esos jabs. Y cambian, switch, dicen Peter y Beto. ¿Sabes qué? Tú éntrale porque tú tienes dos vidas. Yo aquí me espero tantito. Me guardo más mi porcentaje. La presión que estaba metiendo, pensé que por un momento, de verdad pensé que ese first, ese forward se lo iba a llevar. Y reconociendo los buffs de Zelda, vamos a ver, vamos a jugar a la mona buffeada. Forward tilts. ¡Uy! ¡Qué bonita distracción por parte de Mil! Fue un muy buen juego mental, qué buen mind game. Aplicando ahí el espíritu del héroe para distraer a su enemigo Beto. Pero aún así el equipo, yo siento que el equipo rojo está en cosas peligrosas. Es cierto que Peter se está guardando muy bien, pero eso fue complicado. Le está faltando el apoyo de su compañero. Es cierto que no debería de meterse tanto, pero es que Emil tiene demasiadas opciones para poder negar todo el movimiento horizontal que tiene Peach y por eso no le está costando tanto entrar. Beto solo está recibiendo porcentaje en este momento, no está pudiendo hacer nada más que pues tratar de encontrar entradas y ese espíritu del héroe está demasiado, demasiado fuerte. Está cerca de romper el escudo, vamos a ver qué puede hacer. Muy bien, buen fakeado y ese forward throw down smash estuvo súper bien. Por un momento yo pensé que el equipo rojo iba a terminar cayendo entre las garras de Emil, porque Emil, bueno, sabíamos muy bien, o hemos visto muy bien aquí en el SEA, que Emil es un jugador con bastante paciencia, se defiende bastante bien, y en este momento, pues, yo creo que la paciencia, la más grande, la tuvo Peter, porque tener 150 de porcentaje y decirle a tu espíritu de Cosmo, fuera de impulso de idiotez, es muy complicado. Vamos a Battlefield, pero con otra skin, creo que alcanza a ver la de KOF. LSA, Diegón se quiere poner serio, saca el Ganondorf, quiere destrucción, quiere sangre, tiene sed de sangre. Vamos a ver cómo se desarrolla. Sí, sí es Battlefield con el skin de KOF. Vamos allá. Buena presión en el escudo, pero Emil se la saca con un simple neutral B. El juego de grabs allá, vemos que cada quien se está jugando uno contra uno para ver cómo se llevan. Yo creo que lo hacen bien, el equipo rojo se está enfrentando Beto contra Diegon y Zenkai contra Zelda. Sí creo que tengan las herramientas, creo que están aplicando muy bien sus matchups. Ya vamos a ver cómo se va ahorita. Buen forward smash y otro forward smash. Fair. Backer, vemos, uy, estuvo muy cerca. Ese backer hubiera puesto a Beto en situación complicada, pero al salir off stage. ¿Qué pasó? Bueno, está bien,
creo que Peter reconoció muy bien que el que iba por el golpe era Beto y se alejó de la situación para no salir castigado, no salir. ¡Uy, ese Hopper! Estuvo muy cerca de llevárselo. Bonito, eso le llamo trabajo en equipo, señores. Ese Hopper ayudando a su compañero a llegarlo ayudándolo a llegar desde el infierno. Vemos que Mil pierde su primer toque y no dura nada para poder sacar y recuperar esa desventaja que tenía. Y ese Down Smash, creo que sí se acaba de llevar a su compañero. ¡No! Senkai tuvo una recuperación excelente para poder regresar. La verdad es que yo pensé que no lo iba a conseguir. Down throw, Backer, Fer, Ner. ¡Ay! Fer, Down throw. ¡Y! 87 de porcentaje desde la nada al pobre de Mid. No lo dejaron ni jugar ese Optil. Se fueron dos integrantes, un integrante de cada equipo. Vamos, en teoría, vamos parejo. Emil tiene un poco más de porcentaje, pero dice, no te preocupes, ahorita con un Fer, yo le aseguro esto. Ay, ese forward smash ayudó bastante. Ya no hay ventaja aquí, todo está igual, todo está bonito. Cuando uno piensa que un equipo tiene ventaja, llega Emil y coloca un tacón del destino y GG. Entonces vamos acá. Ay, eso fue mucho porcentaje para su compañero. Ese forward smash estuvo peligroso. Mira, interesante. Bowser Jr. tiene un hitbox durante el golpe en el aire y aparte tiene otro hitbox cuando cae al suelo con el Fer. Información de Kukura. Backer presiona a Diegón bastante fuerte, pero Emil se la saca con ese espíritu. ¡Uy! ¿Downer? ¡Sí! Le pegó un taconcito con un sour spot y ya se lo llevó. Y GG, ¿no está en lugar nosotros? Ok, ¿quién nos puede echar la mano aquí? ¿Tú nos echas la mano? Va, bien. Chicos, se queda con ustedes el señor Loba. Bueno, estamos aquí, mi nombre es Loba, ya me conocen algunos. Ya parece ser el juego número 3 y esto se ve imposible para el equipo de Beth y Peter. Y pues bueno, se nos van 2-1 a favor Emil y DX. Pa 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 p